¿Nos escuchamos en el audio? Hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo Bien, gracias. Doctor John Bennett, ¿cómo está usted? Bien, bien. ¿Tú? Bien, gracias. ¿De dónde eres, Víctor? Yo de México, de, de, de Colima. Estamos aquí en el hospital. Oh, ok, está en el hospital. Uh -huh. eh, educación durante su trabajo. Así es, una, una charla ahorita durante el trabajo. Hicimos una pausa. Yo he visto antes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estoy frecuente. O sea, hace en... mucho tiempo, ¿ah? ¿eh? No sí, sí, ha tenido sí. un, un, uh, una charla de su hospital, verdad con dos o personas. Alguna vez tuve alguna charla así con sí, ajá, Espina, ajá, ¿eh? sí, okay, pero también ajá en alguna charla con el Noroeste, con el doctor Suren Matute también, hemos estado ahí eh, junto con él, okay. ¿Y otra persona, médico? Sí, son, son médicos en formación, oh, son okay. residentes de neurocirugía. Okay. ¿Y hospital en Ciudad de México ahora? No, en Colima, al Pacífico, en el Pacífico mexicano. Sí, yo, yo estaba en Colimio, Colima. En, en Colima. Sí, ahí, sí, en la playa, me gusta. Yo estaba sí. la única americano en la playa, Ajá. pero hace, hace 20 años, 25 años, la única años. gringo allá. Ah sí, en Colima, sí. en Manzanillo, no, Manzanillo. Es para los personas que viven en México, es lo mismo, un, un lugar de vacación para mexicanos. Ajá. Manzanillo, sí, va casi puro mexicano, sí. Ok. Buenos días, Byron. ¿Qué tal, John? Buenas tardes con todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal, John? ¿Cómo ha pasado? Doctor Víctor, buenas noches. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, John? ¿Todo bien? Byron está esperando para Ecuador. Nicaragua va muy bien. Y Venezuela fue muy bien anoche. Ah, qué bueno. Sí, 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 sí. Ayer, sí. El otro día no pude quedarme mucho, que estaba ahí con paciente, pero sí sé que le está yendo muy, muy bien, con buenas charlas, con buenos exponentes. Sí. Entonces, en, en Venezuela ella tiene mucho hambre para educación. Mucho hambre. Sí, no, okay. qué bueno. Me parece excelente ahí que, que se siga adelante con estos buenos seminarios, estos buenos webinars Todo el trabajo que usted hace, John, es excelente. Bueno, well, antes Venezuela tenía una gran ventaja por internet, es horrible, pero ahora no está bien. Uh -huh. Más o menos de Wi-Fi. Wi-Fi uh -huh. cambia Venezuela en internet. En internet, en el poder de internet. Qué bueno. Sí, sí, ya, ya vamos a comenzar. Con le he dicho, tal vez la próxima o en dos semanitas ya comenzamos. Ok. Sí, sí, ahí ya le a llegar todos los los programas y todo eso. Ok. Sí, Miami es frío ahora. Así. Casi ah. 45 grados. Es frío, en Ecuador o es frío, ¿verdad? A veces... no, ahorita está lloviendo bastante aquí por Ecuador, haciendo mucho frío, muchas lluvias. Frío y lluvia. Claro. Una combinación. <laughs> sí, así un poco ahí de, de la gente se resfría, ¿no? Pero pero bueno, estamos acostumbrados. Okay. <laughs> Okay, empezamos, yo regreso, okay. Juan. Luis, Gómez, ¿Tú conoces a él? Hola, John, buenas tardes. Hola, Juan. Bienvenidos. Buenas tardes, Byron. También, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo ha pasado? Bien, gracias. ¿Cómo estás qué, tú? Qué bueno verle por acá. Ah, muchas gracias. Igualmente, ¿qué, qué tal esas navidades y ese año nuevo? Muy tranquilo, fíjate, muy padre aquí en México. Ah, qué bien, qué bueno, qué bueno. ¿Se quedó en la capital o viajó para alguna playa, para algún lado? No sé. En, en la provincia, en, en Navidad, y en México, en la Ciudad de México, en Año Nuevo. Ya, ya, ya. Qué bueno, qué bien. Doctor buenas noches, hola. hola, hola, buenas noches. Buenas noches. buenas noches. Byron ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, doctor Amador? Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. Gusto verlo. Igualmente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gusto verlo y esperando ¿Todo bien por allá en México? Sí, afortunadamente, doctor, todo muy tranquilo. Ah, no se puede decir lo mismo acá en Ecuador, lamentablemente. ¿Por qué? Pero todo lo que nos está pasando acá, pues Byron también ya seguramente tiene conocimiento de todos los problemas aquí de, de, los, de los sicarios y tantos otros problemas que hay. No, bueno, o sea, no, en México también, que hay en todos lados, ¿no? Sí, pero eso es eso somos una parte de la sociedad, ¿no? Eh, no, pero, no, es, no es todo en general, ¿no? Esta, pero, esta, es, semana, esta semana un buen amigo mío lo, lo mataron. Ah, qué terrible. Entonces, sí, sí, pena mucho, ¿no? Toda esta situación. Sí, claro, por supuesto. Señor, eh, líder en un, un barrio que se llama Los Seibos, una ciudadela que se llama Los Seibos, una persona totalmente honesta, honorable, y por cuestiones de que no, no, no es no nunca se va a justificar este tipo de cosas, pero vamos a ver. Que... Así es. Bueno, ¿y cómo está usted? ¿Cómo Bien, vamos? ¿Estamos listos Sí, por ¿Ah? supuesto, como usted indique. Ya, pues, el doctor Bene, cuando usted desee, esperamos un poco. Doctor Bene. ¿John? Sí. Hey. Sí, esperamos un poco, comenzamos. Ok. Sí, Carlos está veniendo. Ah, ya, Carlos no llega todavía, por cierto. Sí. Bueno, esperemos un poco. Yo voy a entrar un ya le mandé un mensaje también. Profesor, ¿y allá qué, qué tradiciones tienen pues para, para el fin de año? Allá en México, profesor. Ah, en México. No, pues hay muchas, este, digo, la, la, la cena típica, este, las personas que son muy católicas van a misa de gallo, le llaman. Entonces, esta es una misa que se hace en la noche, a las, a las 12 de la noche del 31, y prenden, prenden este, un sitio que se supone que da luz para todo el año y así. Entonces, este, son, son parte de las, de, las, de las tradiciones que hay aquí en México, ¿no? La cena y ya hay muchas cosas. Este, Buenas noches. Gracias por la invitación. Hola, no. Jorge Jarlín de Ecuador. Doctor, comentante, Acá son un poco interesante, por ejemplo, porque aquí en, en, en el 31, pues tienen lo que se conoce las viudas, pues que, que gente, los hombres se disfrazan de, de mujer, de viuda, se ponen de negro y, y claro, con minifaldas, con, con ropa provocativa, pues y salen a las calles y salen a los semáforos, salen a bailar y claro, le, le bailan a uno así, a los carros, pues para supuestamente conseguir plata por lo que el año se muere, ¿no? Por lo que han quedado viudas. Ok. Entonces es, es bien cómico ver esa parte de ahí. Se hacen monigotes ahí de distintos materiales, unos más rudimentarios y otros ahí como hacen en Guayaquil, que son monigotes de tres metros, cuatro metros, o sea, son, son gigantes, realmente gigantes. piezas de arte, realmente que se hacen de gente política, de la selección de fútbol, de cualquier cosa, ¿no? Y eventualmente también se prenden, pues, y se queman a la final de año, ¿no? Simbolizando ah, sí, que sí. se quema se de, se vieja, ¿no? de la vieja, ¿no? Y la clásica de las doce uvas, que la plata en el zapato derecho. Es interesante eso de. Correr con la maleta, la manzana completa para viajar. Y está Carlos, creo, aquí. Sí, Carlos está aquí, Sebastián está aquí. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, ¿no? Buenas tardes. A todos. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches bueno. con todos. ¿Cómo Sebastián. están? Buenas noches, Sebastián. Buenas noches, Sebastián. Buenas noches. Ok, ¿listo, Alberto? Yo creo que sí, estamos listos, ¿no? ¿Listo, Alberto? Sí, listo, listo. Adelante. Ok, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 4, 3, 2, 1. Huh. Buenas noches, estoy doctor John Bennett, televisando de Miami Beach. Tenemos el placer de tener otra en las series de Charles de here uh, Endoscópica de Base de Cráneo, con Alberto Valeroso. Uh, arreglando todo esto, tenemos uh, buenas fuentes y vamos a empezar. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, este, doctor Benén. Bueno, comenzamos con una nueva charla. Este, sin más preámbulos, paso al doctor eh, Carlos Dumigüano, quien nos va a estar en este caso como moderador, y, y al doctor eh, Amador, pues ya conocido también por todos ustedes el tema del día de hoy. Va a corresponder a cirugía endoscópica de base de cráneo anterior, beneficios, límites y microanatomía. Carlos. Le doy la posta para que continúe, por favor. Pues buenas noches y un saludo a toda la comunidad latinoamericana y a, a los colegas neurocirujanos. Yo creo que la conferencia o, o la charla de esta, en esta ocasión va a ser un, abordar un tema bastante importante, ¿no? Y más que todo teniendo un expositor de nivel internacional, como es el doctor Amador de México. Yo creo que eh, al final de la charla podremos eh, abrir un tema de discusión y ver eh, las eh, características clínico-patológicas eh, de, del abordaje de los meningiomas de la fosa grañera anterior. Y específicamente a ver si nos centramos un poco, o oh, ya con el doctor Amador, eh, después de la charla y ver eh, Cuáles son las pers perspectivas actuales ¿no? o, acerca de los abordajes, tanto los abordajes abiertos como también los abordajes eh, eh, endoscópicos que ahora mismo están en boga. Doctor Amador, muy buenas tardes. Eh, el micrófono es suyo. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias al doctor Valareso, a John Bennett por la, la invitación. Es un gusto saludar amigos como Mario Salazar, Sebastián López, eh, Ricardo Marían, eh, Jorge Barraquis. Si me permite, me voy a compartir pantalla. El, sí. el, el, tema, el tema en realidad es un tema eh, que podríamos considerar actualmente como complejo por el debate que genera el hecho de ocupar eh, técnicas endonasales endoscópicas para el tratamiento de lesiones del piso craneal anterior. Y lo importante es que tenemos que saber que somos el producto de grandes avances de la neurocirugía. Igual que la tecnología va avanzando, las técnicas quirúrgicas evolucionaron de grandes accesos transcraneales por falta de luz hasta la introducción del microscopio, la miniaturización de los abordajes eh, transcraneales con auxilio del endoscopio por el profesor Pernesky, hasta las técnicas sofisticadas de base de cráneo, principalmente en la Escuela de Pittsburgh y en Nápoles, con Polo Capabianca, Amin Kazam, Paul Garner, actualmente eh, Fernández Miranda en Stanford. Y esto nos ha permitido a nosotros a implementar técnicas para no lesionar el encéfalo. Mediante la depresión del líquido cefalorraquídeo, navegar por las cisternas y surcos del sistema nervioso, entendiendo la, la compartamentalización del sistema nervioso, utilizando la microcirugía asistida por endoscopía y desplazar las fibras en vez de destruirlas en algunos casos. Esta microcirugía asistida por endoscopía evoluciona a la cirugía de base de cara endoscópica y para el tratamiento de lesiones intrínsecas del sistema nervioso, el puerto endoscópico o para lesiones intraventriculares. Y esto lo podemos hacer auxiliados por tomografía intraoperatoria, navegación o técnicas de fluorescencia que son muy útiles en alguna patología tumoral y por supuesto en patología vascular. Es indispensable que tengamos nosotros un entrenamiento en laboratorio y esto es un tema difícil en Latinoamérica porque no en muchos países contamos con las facilidades que podemos tener, por ejemplo, en UCSF, en New York, en Little Rock, en Johns Hopkins, en Pittsburgh, pero debemos de tomar la oportunidad de ir al anfiteatro e ir implementando poco a poco con los recursos que se cuentan. Eh, algún laboratorio para poder practicar estos abordajes en el cadáver y de esa forma ser eh, más precisos. El, la importancia del diagnóstico temprano, particularmente en los países latinoamericanos, eh, se basa en que tenemos que tener una cultura médica, sobre todo en nuestros médicos generales, el examen clínico neurológico, la indicación precisa de los estudios de, ex, de extensión, y eso es lo que nos va a dar la mística en neurocirugía que nos permita a nosotros poder evaluar a un paciente en una forma integral. Esto, más el conocimiento anatómico, el entrenamiento en laboratorio, el sentido de tridimensionalidad, aplicando las maniobras con sentido común y coraje, nos va a permitir, a través de un equipo multidisciplinario y un equipamiento adecuado, una selección precisa del paciente y poder establecer un corredor quirúrgico apropiado para cada caso. En nosotros. En, en nuestro programa de cirugía de base de cráneo y endoneurocirugía en el instituto, los meningiomas tratados por la ruta endonasal endoscópica representan apenas el 2% de nuestros casos. Y esto es porque somos muy selectivos. No tenemos que ser codiciosos. Tenemos que ofrecer una resección eh, completa. Si no tenemos un control de los márgenes o no podemos ofrecer un Simpson 1 en el caso de los meningiomas o hay falta de experiencia del equipo, no podemos brindar un resultado adecuado. Cuando las lesiones son centrales con controles de los márgenes, donde podemos ofrecer Simpson 1, donde el encasillamiento, o sea, el encasillamiento arterial eh, puede ser manejado en forma apropiada y hay experiencia del equipo, es fácil poder indicar un tratamiento de ese tipo. Dentro de los niveles de complejidad de la cirugía endonasal endoscópica, el piso anterior y la fosa canal anterior representan un nivel 3 de acuerdo a la eh, escala modificada de dificultad de cirugía endonasal endoscópica establecida por Pittsburgh. Y entonces podemos ocupar abordajes transcelares, transplano, transtubercular o transcribiformes, transfrontales para tratar lesiones que se sienten entre el tubérculo celar y el seno frontal. Ahora bien, Hemos aprendido eh, a través de mu muchos eh, casos de tumores pituitarios y cronofaringiomas cuáles pueden ser nuestros límites en cuanto a la exposición que, re que requerimos para el tratamiento de una lesión localizada en la base de cráneo. Sabemos que podemos ir con nuestros equipos de fresado eh, tan anteriores como un GRAF3 para descubrir el seno frontal, o podemos irnos tan inferiores como hacer una clivectomía o inclusive tratar lesiones de la unión cronocervical. Entonces, esto lo podemos aplicar nosotros entendiendo la anatomía para poder realizar un abordaje endoscópico al piso anterior siempre el abordaje lo hacemos desde el rostrum del esfenoides que tenemos que conocer nosotros todas las variantes anatómicas que se pueden presentar tanto en los eh, senos paranasales como en los cornetes y la identificación adecuada de la unión del bómer con el esfenoides identificando el rostrum del mismo los ostios de drenaje del seno esfenoidal y una vez abiertos estos descubrir en el fondo el receso clival la silla turca, recordar que a los lados se encuentran las carotidas internas. Y si dirigimos nuestra disección en sentido anterior, mediante una et etmoidectomía posterior y luego una etmoidectomía anterior, vamos a tener acceso hacia la fosa cranial anterior. Las técnicas pueden ser muy variadas. Aquí vemos en estos especímenes anatómicos la remoción prácticamente en bloque del plano esfenoidal. Y lo importante es la identificación de las arterias atmoidales posteriores y las arterias atmoidales anteriores más adelante, con la finalidad de, de devascularizar alguna lesión que se encuentre localizada en esta región. Nosotros podemos continuar. Eh, aquí vemos la arteria eh, atmoidal anterior. Podemos nosotros. Eh, avanzar nuestra disección hacia un draft 3 haciendo un acceso transcribiforme, pudiendo identificar incluso la apófisis Cristagalli que puede ser removida en forma segura mediante un acceso endonasal endoscópico, como lo hacemos frecuentemente en el caso de los neuroblastomas. Ahora bien, la lámina cribosa y la Crista gali tienen que ser manejadas con sumo cuidado, porque no podemos dejar aquí nosotros un gran defecto que no podamos ser capaces de reconstruir el manejo del agujero ciego y el acceso intradural hacia esta región, una vez que hemos realizado esta remoción de la lámina cribosa llegamos prácticamente desde la región del polo frontal hasta la región del tubérculo celar Ahora, ¿cuál es el caso ideal para un abordaje endoscópico extendido anterior? Pues obviamente vamos a preferir un, un tumor que se encuentre en la línea media que no sobrepase las líneas orbitarias como vamos a ver posteriormente y a donde seamos capaces nosotros de abarcar la, desde la porción más anterior hasta la porción más posterior, pero también los límites laterales de la lesión. Y de esta forma tampoco vamos a, a tener nosotros inseguridad de un tumor de gran tamaño siempre y cuando seamos capaces de manejar el implante, porque sabemos que con la descompresión intratumoral inicial podemos traer los bordes periféricos de la lesión hacia nuestro campo operatorio y de esta forma poder lograr una exéresis completa. No en, no en pocas ocasiones esos tumores se asocian a áreas de hiperostosis, que está demostrado que tienen invasión histopatológica eh, por meningioma, en el caso de los meningiomas, y que puede ser tratado en una forma muy adecuada mediante las clínicas endonasales endoscópicas. En cuanto al acceso lateral, obviamente, eh, el acceso transcribiforme, la devascularización de la lesión a través de la coagulación de las arterias etmoidales, nos permitirá a nosotros trabajar en un campo quirúrgico seco, que es una. una característica muy importante cuando tratamos una lesión en esta región. Ahora, el, el, en el caso del encasillamiento arterial, tenemos que distinguir dos fenómenos. Uno, el pseudoencasillamiento, en el cual eh, lóbulos tumorales se asientan a cada lado de la arteria dan la impresión de estar envolviendo por completo y que durante la cirugía podemos ver nosotros que existe un claro plano aracnoideo que separa estas lesiones de las estructuras vasculares y el encasillamiento real en el cual la adventicia está perdida y tenemos un compromiso importante de la pared vascular las arterias importantes son obviamente el complejo comunicante anterior las arterias cerebrales anteriores las frontopolares las frontoorbitarias y en algunos casos las arterias carótidas internas en el, la porción lateral de la lesión entonces otra de las características que tenemos que identificar es si existe o no un plano pial eh, conservado alrededor de la adhesión. Y para esto, nosotros podemos emplear técnicas de resonancia magnética eh, específicas para identificar si existe o no este plano de disección que, cuando existe, hace que el procedimiento quirúrgico sea muy limpio. Ahora bien, hay algoritmos que nos pueden decir qué tipo de acceso quirúrgico podemos emplear en un caso determinado y tenemos que tener en nuestro armamentario la técnica supraorbitaria con asistencia endoscópica, un abordaje endoscópico endonasal, la ruta terional, supraorbitaria, subtemporal, cuando los tumores extienden a la fosa media o combinaciones de estos abordajes dependiendo de las extensiones del tumor, dependiendo si el, si el olfato se encuentra conservado y... Este, que tengamos los datos específicos de invasión de cada lesión identificados por resonancia magnética y por tomografía computada para identificar las áreas de hiperostosis asociadas. La literatura eh, nos dice que en el surco olfatorio y eh, plano y tubérculo celar se comportan como dos entidades diferentes. Y esto es porque la remoción total del tumor en, eh, en, este, en la región del tubérculo celar puede ser tan alta como el 96.36%, con una mejoría visual muy importante, pero obviamente en el surco olfatorio estas cifras disminuyen a cerca de un 50%. Entonces tenemos que valorar nosotros bien cuando vamos a intervenir un tumor. En tubérculo celar, la alternativa endoscópica, una vez considerado el tamaño, la extensión lateral. La descompresión de la vía visual que tenemos que alcanzar en estos casos nos permite un acceso al área la, a la, a la hiperostótica y a la irrigación del tumor de forma temprana. Obviamente, hay un resultado estético impresionante porque no tenemos ninguna incisión visible y no tenemos comorbilidades asociadas a la crenatomía. En lesiones con extensión lateral, la remoción total del tumor se puede disminuir hasta un 70%, lo cual ya no es aceptable como un tratamiento óptimo para ese tipo de lesiones. Vemos aquí un ejemplo de nuestra experiencia inicial, un tumor central sin encasillamiento arterial. Una vez que se ha realizado el trabajo óseo, se hace la devascularización del tumor, se hace la apertura de la dura madre y trabajando con dos manos podemos separar perfectamente el tumor del complejo de la arteria comunicante anterior como estamos viendo aquí, preservando el plano aracnoideo y realizando disección cortante con la finalidad de evitar alguna lesión la lesión eh, prácticamente devascularizada, puede ser incluso removida en bloque sin ningún problema y vemos la resonancia magnética postoperatoria. Algún otro caso en el cual hacemos la remoción de la región del plano esfanoidal y tuberculocelar en bloque con equipo de fresado telescópico de alta velocidad, la coagulación de la dura madre. Y aquí lo que quiero que, eh, hacer énfasis es en la, las características físicas de la lesión. Una vez vascularizada, es de muy fácil manejo. Podemos emplear aspiración ultrasónica o pinza de biopsia para ir haciendo una descompresión central de la lesión tumoral y de esta forma poder traer los confines laterales hacia nuestro campo operatorio. En la parte posterior estará el árbol vascular del complejo de la arteria comunicante anterior y obviamente los nervios ópticos, que en el caso de estas técnicas endoscópicas pues prácticamente no sufren manipulación porque todo lo estamos haciendo desde abajo hacia arriba. Vemos aquí estadios finales de la disección y podemos ver el aparato visual completamente conservado, al igual que el sistema neurovascular del complejo de la arteria comunicante anterior. Esto obviamente implica que tenemos que hacer una reconstrucción muy... Específica multicapas, que vamos a hablar de ella después, con la finalidad de evitar la principal complicación de estos casos, que es la fístula de líquido cefalovaquina. Vemos aquí una reconstrucción multicapas, de la cual platicaremos posteriormente, y un sellador tisular. Resonancia magnética preoperatoria y postoperatoria con el completa Simpson 1 de esta lesión. En el caso de meningiomas del plano esfenoidal, el abordaje lo tenemos que dirigir más anterior. Nuevamente, el control vascular de las arterias atmoidales anterior y posterior para devascularizar la lesión y como podemos ver aquí en la resonancia magnética de control, lograr una eh, exéresis total de la lesión tanto en los cortes eh, coronales como en los cortes axiales. Si nos dirigimos hacia la porción más anterior de la fosa craneal anterior, los meningiomas del surco olfatorio que representan del 8 al 13% de los meningiomas intracraneales, nos permiten eh, también introducir técnicas endoscópicas para la resección de la lesión, siempre y cuando podamos alcanzar una resección total con remoción de la dura madre que está invadida y remoción de la invasión ósea. Obviamente preferimos tratar tumores de menor tamaño, en donde la olfacción está conservada, eh, podemos tener nosotros el conflicto de decidir el abordaje quirúrgico, porque una vez que hacemos nosotros un abordaje transcribiforme, vamos a perder la olfacción hasta desde un 24.4 a un 55% de los casos. Y esto, en algunas de las ocasiones, puede ser muy deleterio para el paciente. El abordaje endonástral endoscópico. En esta región representa un tratamiento controversial, aunque sin duda es un acceso directo con una mínima retracción cerebral o prácticamente ninguna lesión este, cerebral por manipulación. Y el conflicto sería las lesiones de gran tamaño, para la cual comenté que podemos hacer una descompresión intratumoral al inicio del procedimiento con la finalidad de hacer mucho menor nuestra manipulación. Pero la fístula de cefalorraquídeo se sigue presentando hasta en el 13% de los casos. Vemos aquí un ejemplo de un paciente con una lesión de gran tamaño, localizada en el piso anterior, en el cual hacemos un acceso endonasal endoscópico. Identificamos el cornete medio, el septum. Iniciamos nosotros siempre el procedimiento con la toma de un colgajo pediculado septal que extendemos hacia el piso de la fosa nasal con la finalidad de tener una mayor extensión del colgajo para poder cubrir completamente el defecto. Esto lo hacemos con sumo cuidado para tratar de preservar la mucosa olfatoria. Sin embargo, en este caso, eh, obviamente se va a perder la olfación porque tenemos que extender nuestra disección hacia la región de la lámina criniforme. Muchos de los pacientes ya presentan pérdida de la olfación y esto no representa un problema mayor, lo cual nos permite tener incluso colgajos más grandes para poder extenderlo incluso en esos 5 milímetros que habitualmente preservamos. La toma de injerto óseo del septum nasal posterior es también indispensable con la finalidad de poder colocar una interfase de hueso entre eh, nuestro colgajo y el defecto craneal para poder hacer la reconstrucción. La identificación adecuada del rostrum del esfenoides que estamos viendo aquí, obviamente aquí tenemos nuestro colgajo pediculado, lo vamos a almacenar en la cuana o en el seno maxilar, dependiendo de las preferencias, hacemos un colgajo reverso y venimos a trabajar la región. Del rostrum del esfenoides. Una disección amplia del rostrum del esfenoides nos permite un acceso completo hacia la región del seno esfenoidal y a partir de ahí dirigir nuestra disección hacia la región eh, etmoidal posterior y posteriormente la región etmoidal anterior. Teniendo cuidado en la disección lateral, que podemos presentar sangrado de las satélites atmoidales, tenemos que ser cautos en la utilización del equipo de fresado yo particularmente prefiero siempre utilizar equipo de fresado con punta de diamante con la finalidad de ser este, gentiles con el manejo eh, del tejido óseo el laberinto atmoidal tiene que ser removido en su totalidad y obviamente aquí estamos perdiendo ya la olfacción en este paciente, si es que estuviese conservada. Y tenemos que realizar una electrocoagulación adecuada de las arterias atmoidales posterior y anterior. Haciendo una disección circunferencial con remoción ósea de estos tejidos, podemos nosotros identificar perfectamente los confines de la lesión tumoral. Y entonces en ese momento vemos aquí un sangrado de la arteria atmoidal posterior. Realizamos electrocoagulación bipolar y con el equipo de fresado. Con la finalidad tanto de devascularizar la lesión y poder tener un acceso completo a la misma. La apertura de, de la duramadre siempre la vamos a hacer en los bordes periféricos de nuestra exposición, particularmente donde observemos duramadre sana, y eso nos indica que estamos llegando a los confines de la lesión, la cual empieza a aparecer a nuestra vista como una lesión de, de color blanquecino, dado que ha sido devascularizada de forma prematura, y entonces en este momento podemos iniciar la remoción del tumor y hacer auxiliados con un aspirador ultrasonico, o. Eh, de no disponerlo, pues podemos emplear este, tijeras, pinza de biopsia y hacer una disección subsecuente de la lesión. En los confines de la lesión vamos a identificar el tejido encefálico, como podemos ver aquí, que va a estar obviamente prácticamente sin manipulación, porque todas las maniobras las hacemos en el sentido inferior para hacer la remoción de la lesión. En tumores de gran tamaño es indispensable la descompresión intratumoral inicial para que podamos lograr esto y trayendo la, la periferia de la lesión y va a protruir entre nosotros el tejido encefálico que tenemos que preservar, eh, obviamente, incluso con eh, la separación de las arterias que se pueden eh, ver inmiscuidas en la periferia de la lesión. En forma paulatina, vamos logrando nosotros la desinserción completa de la lesión y entonces en este momento podemos lograr ya nosotros la remoción del componente restante de la lesión para realizar... La exéresis de la lesión en forma completa, como estamos viendo en este caso. Hay que hacer una hemostasia rigurosa y una reconstrucción específica de este gran defecto utilizando sustitutos de, de dura madre, sustitutos de colágena, fascia lata. Eh, vamos a colocar un fragmento de hueso a manera de gasket, como describe todo Schwartz. Y después, un colgajón de nasoceptal pediculado y, por último, un sellador tisular. Esta es la resonancia magnética postoperatoria a los tres meses de ese paciente, en donde particularmente llama la atención que no existe daño en la región este, parenquimatosa del piso anterior, secundario a la manipulación por este gran tumor que presentaba el paciente. Vemos aquí otro caso, masculino de 40 años con epilepsia en síndrome frontal medial y anosmia, el cual vemos que tiene un compromiso importante de las fosas nasales en la región enmoidal anterior y un tumor que se extiende lateralmente de forma muy impresionante. Perdón. Un segundo. ¿Te permiten? Voy a Aquí está. Una disculpa. parece que no me va a correr este video pero este es un caso muy similar al caso que habíamos visto previamente vemos aquí la resonancia magnética de control postoperatoria con ausencia de la lesión y una reconstrucción completa del piso nasal eh, del piso de la fosa craneal anterior desde el punto de vista endonasal los abordajes combinados los podemos emplear en algunos casos muy específicos cuando existe un compromiso muy importante de la fosa eh, canal anterior, tanto en su compartimento intracranial como en su compartimento etmoidal. Y representa el 2% de nuestros casos eh, cuando hacemos el análisis, cuando tratamos adenomas pituitarios, schwanomas, displasas fibrosas, estesio neuroblastomas, algunos craniofaringiomas y, obviamente, en el caso de algunos meningiomas. Y aquí lo importante es que nos permita a nosotros una técnica combinada de la reconstrucción del piso anterior, porque el colgajo, el colgajo, el colgajo pediculado de pericranio lo podemos colocar nosotros en forma apropiada mediante una técnica combinada en donde envolvemos una placa de titanio con las dos este, láminas de pericranio, tanto por arriba como por debajo del defecto, y de esta forma aislando por completo la fosa canal anterior de la región etmoidal. Entonces, este es un caso que, que nos va a representar esta técnica. Un paciente con una invasión importante de la, de la región etmoidal y de la fosa cranial anterior. Hacemos un abordaje bicoronal, preparamos un colgajo pediculado de, de pericáneo para la reconstrucción. Hacemos nosotros la remoción del hueso, vemos el gran compromiso que presenta óseo del meningioma, hacemos la remoción del tumor por la ruta transcraneal y obviamente por la ruta endonasal endoscópica vamos a complementar la exéresis de la lesión, como podemos ver aquí, los instrumentos que están entrando por la fosa nasal y con electrocoagulación monopolar hacemos la remoción de estos fragmentos de tumor que invaden las fosas nasales. De esta forma logramos una disección circunferencial y obviamente la técnica de reconstrucción puede ser mixta, tanto eh, con una reconstrucción de la fosa canal anterior como una reconstrucción con un colgajo pediculado nasoceptal que va a cubrir el, el, la reconstrucción que hicimos por arriba desde el punto de vista endoscópico endonasal. Siempre es importante hacer la fijación de las placas de titanio y la colocación. De los eh, colgajos de pericráneo para aislar por completo la cavidad nasal de la fosa cranial anterior, como podemos ver aquí, con la malla de reconstrucción y un adecuado resultado para este enfermo. Vuelvo a repetir: la, la literatura es muy controversial. el surco y los resultados no son tan satisfactorios desde el punto de vista endorasal endoscópico si los comparamos con los que podemos obtener en tubérculo celar o incluso plano esfenoidal. Entonces, la fístula de líquido cefalorraquídeo obviamente va a ser mucho mayor en los tumores del surco olfatorio que en los tumores del de tubérculo celar, pero obviamente esta va a ser mayor que cuando hacemos estas técnicas eh, de la forma convencional con microcirugía. Las tasas de infección en el, el surco olfatorio endoscópico son un poco más altas si las comparamos con las eh, tasas de infección para el tubérculo celar en ambas técnicas y surco olfatorio con técnica microquirúrgica. El deterioro visual, sin embargo, sí es notablemente eh, importante que con la ruta eh, endonazal endoscópica para tubérculo sellar si lo comparamos con el tratamiento microquirúrgico, el deterioro visual postoperatorio es mucho menor empleando la técnica endoscópica y esto se explica claramente por la eh, ausencia de manipulación del aparato visual empleando estas técnicas. Las tasas de mortalidad, como se reportan en la literatura internacional. No todo es para endoscopía, este, esta gran displasia fibrosa asociada a un tumor de hipófisis, un síndrome de McConnell, en el cual hacemos un abordaje transvasal, hacemos la remoción de la displasia y posteriormente nos dirigimos a la región de la silla turca para tratar en la adenoma de hipófisis productor de hormona de crecimiento en forma convencional, y después hacemos una reconstrucción como la que vimos previamente, con una malla de titanio y parches de fascia lata y pericráneo y un colgajo pediculado no aceptable para reconstruir el defecto. Ahora, las ventajas que tenemos con el abordaje endonosar endoscópico es obviamente la remoción de la hiperostosis, que sabemos que se asocia con invasión histológica en, en, la, en, en los pacientes que presentan este tipo de, de compromiso. La remoción del implante tumoral, que es importante, y obviamente una devascularización temprana. Y esa devascularización temprana nos permite a nosotros poder tener un manejo apropiado de la lesión eh, con un campo quirúrgico seco, como estamos viendo en el, en el tumor que está aquí superior, en donde eh, la ausencia de sangrado del tumor nos permite un manejo ergonómico mucho más apropiado. ¿no? La disminución del sangrado transoperatorio, pues también es importante. Mínima manipulación de las estructuras neurovasculares. Y esto conlleva obviamente también a menores déficits visuales postoperatorios, dado que el aparato visual prácticamente no se toca durante la disección porque hemos realizado una descompresión temprana inicial desde la porción inferior del tumor. Eh, hay obviamente ventajas del, del abordaje microquirúrgico. Este pequeño tumor, hacemos un abordaje eh, subfrontal directo. Una cirugía eh, muy corta con un resultado excelente para el enfermo. O este otro caso, un paciente con un meningioma del tubérculo celar, en el cual, guiado con navegación, identificamos perfectamente los límites tumorales, procedemos a la devascularización de la lesión y aquí hacemos la técnica invertida. Tratamos primero el implante, hacemos la descompresión central del tumor, trayéndolo hacia nuestro campo operatorio en forma progresiva. Hemos identificado que existe un plano aragnoideo adecuado de separación entre el tumor y el parénquima encefálico que se encuentra en la porción superior. Hacemos una descompresión central una vez que hemos realizado el, el, la desinserción del tumor y entonces podemos nosotros realizar con sumo cuidado la separación del tumor de las estructuras neurovasculares. Noten aquí como, aunque somos gentiles, sí existe movilización del nervio óptico en todo momento, aunque es un, un movimiento tolerable, pero no deja de ser una manipulación directa, como podemos ver aquí con el disector en este caso. El paciente, afortunadamente, no presenta eh, deterioro visual postoperatorio y una vez que logramos nosotros ir manipulando la lesión, podemos continuar con la, des, eh, la descompresión del tumor o podemos optar, como en este caso, por la remoción en bloque una vez que hemos liberado por completo la lesión tumoral y entonces en este momento vamos a empezar a trabajar el implante dural. Nuevamente con equipo de fresado, eh, con punta de diamante, hacemos la remoción en bloque de la dura madre que se encuentra alrededor del implante y después del tejido óseo y hacemos la reconstrucción eh, de dicha región con multicapas. ¿no? Algún otro caso también operado por la ruta transcraneal, un paciente que sentíamos que podía tener una invasión eh, o un compromiso importante del árbol vascular, hacemos la descompresión, eh, la desinserción del tumor de la región del tubérculo celular, identificamos la carotida interna identificamos el nervio óptico vamos a trabajar primariamente el implante identificamos el tallo pituitario el nervio óptico del lado izquierdo junto con la arteria carótida interna vemos aquí adherencias muy firmes hacia el nervio óptico del lado izquierdo hacemos nosotros una disección adecuada y circunferencial para lograr la remoción del tumor en su, en su totalidad y después venir a, a hacer la remoción de la dura madre del implante del tumor y posterior a ello este, hacer el fresado correspondiente y la la, este, la reconstrucción como demostramos en los casos previos este es el neuroblastomas es una lesión que tiende a invadir la fosa cranial anterior si bien la mayor parte de las veces se confinan a las cavidades nasales eh, por lo menos en nuestra experiencia tenemos pacientes con invasiones muy importantes en la fosa cronal anterior y entonces lo que tenemos que hacer es la misma técnica un abordaje endoscópico endonasal en estos casos la mayor parte de las veces la lesión protruye a través de las fosas nasales con microdebridador o aspiración ultrasónica podemos hacer nosotros la remoción de todo el componente de las fosas nasales y ser tan exhaustivos como se requiera para realizar la remoción completa de esta región una vez que logramos nosotros la remoción de todo el componente de las fosas nasales, vamos a planear también nuestra reconstrucción con un colgajo pediculado nasoceptal y después nos vamos a adentrar hacia la fosa canal anterior, haciendo el fresado correspondiente, como habíamos comentado, con fresas telescópicas, con punta de diamante. Y aquí eh, lo importante es que seamos agresivos desde el punto de vista oncológico con la dura madre y los bulbos olfatorios que se encuentran comprometidos. De esta forma podemos lograr un buen resultado. En algunos casos, podemos requerir de una técnica combinada, como habíamos visto previamente, para el tratamiento de algunas lesiones que tienen un compromiso muy importante. Otro caso, con una invasión nasal muy, muy importante, hacemos la descompresión del, y, y la exéresis del tumor de las fosas nasales en forma progresiva, entrando el microdebridador, que es un instrumento muy útil para el trabajo dentro de las fosas nasales. Y una vez que vamos adentrándonos en nuestro campo operatorio, vamos a identificar nosotros. El tumor en las celdillas etmoidales, vamos a hacer la remoción completa de ese tumor. Obviamente, esos pacientes ya tienen el olfato perdido y nosotros tenemos que hacer una cirugía de tipo oncológico en donde no tengamos bordes de tumor con la finalidad de lograr un resultado satisfactorio. Hacemos nosotros la identificación del rostro de las esfenoides, hacemos el fresado correspondiente en el piso de la fosa cronal anterior y a partir de ahí vamos a lograr nosotros la identificación de la doramadre comprometida. Y vamos a poder realizar el corte directo de los bulbos olfatorios eh, para lograr la remoción completa de la lesión tumoral. Aquí en este caso, tenemos tumor dentro del seno esfenoidal, como habíamos visto desde las imágenes eh, preoperatorias. Hacemos la remoción del mismo. La mayor parte de las veces el tumor no tiene implante en el seno esfenoidal. Solamente son lóbulos que se asientan en el lóbulo esfenoidal, en, el, en el seno esfenoidal y nos permiten una disección adecuada de la lesión, eh, prácticamente de forma. Este, sin sangrado, ¿no? Hacemos la antostomía maxilar en este caso, que tiene compromiso, tiene atrapamiento y tumor dentro del seno maxilar. Entonces somos exhaustivos con la disección del tumor en esta región, con la finalidad de poder lograr la remoción completa de la lesión tumoral. La reconstrucción en estos casos tiene que ser una reconstrucción eh, compleja. Eh, tenemos que realizar incluso colgajos pediculados de periclano en algunas ocasiones para poder realizar. Una reconstrucción adecuada. Lesiones arteriales. Aquí vemos un sangrado importante de, eh, con el equipo de fresado al momento inicial de realizar la, el, el trabajo óseo. Obviamente, esto nos impide a nosotros poder realizar el procedimiento en forma adecuada. La mayor parte de las veces sabemos que son lesiones puntiformes, que con un eh, parche de músculo y sellador tisular eso es suficiente para controlarlas en forma apropiada. Obviamente, tenemos que identificar el punto de sangrado y ser específicos en la colocación del parche de músculo para de esta forma lograr un eh, control vascular adecuado. Las lesiones arteriales se presentan en el 0.43% de nuestra casuística. Sin embargo, sí es importante llevar al paciente a la sala de terapia endovascular y realizar una geografía postoperatoria con la finalidad de excluir la formación de un pseudoaneurisma en la carótida interna. La fístula de líquido de se puede presentar durante el procedimiento quirúrgico, obviamente porque abrimos las cisternas, en algunos casos llegamos a abrir el tercer ventrículo, y la fístula quirúrgica tardía que también se puede presentar por eh, una técnica deficiente de reconstrucción en algunos de los casos. Para ello tenemos que planear nuestra reconstrucción y hemos aprendido de nuestras complicaciones que tenemos que ser muy cautos en la preparación preparatoria y saber si el colgajo pedicular o no septal va a ser suficiente o si vamos a requerir alguna técnica más compleja. El colgajo pedicular o no septal, repasando nada más, preservar el, 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 el pedículo que se encuentra en la región posterior, con la arteria nasal posterior, e inmediatamente por arriba de la cuana y por debajo del osteum de los esfenoides, levantar el colgajo con una punta de monopolar que nos permita a nosotros de forma adecuada poder extendernos en la región del ceto nasal o si es necesario incluso extendernos hacia el piso de, la, de, de las fosas nasales. La reconstrucción con colgajo de pericranio es muy útil. Hacemos una reconstrucción multicapas, colocamos fascia lata, un parche de, de grasa, otro parche de fascia lata. Colocamos nosotros ahora un colgajo pediculado de pericranio que introducimos a través de un trépano localizado en la glabela, lo anclamos con una guía de seda, introducimos la guía de seda en nuestro campo operatorio y vean cómo este gran colgajo de pericráneo nos permite cubrir completamente el defecto que estamos dejando en la fosa craneal anterior en forma adecuada. Anteriormente fijábamos estos colgajos con una sonda eh, de fora y actualmente con los selladores tisulares eh, nuevos. ya esto no es necesario, ¿no? Pero sí es importante repasar la reconstrucción multiclapas. Duragen, fascia lata, fragmento de hueso. Y encima de todo esto, un colgajo pediculado no susceptible y encima de esto, un sellador tisular que nos permita una reconstrucción adecuada y un selle eh, completo de nuestro defecto craneal, ¿no? En, en fosa anterior, utilizamos el colgajo pediculado no o de pericráneo. En, el, en la región celar una reconstrucción multicapas y a veces colgajos con los necesaria y la modificación que hacemos para fosa posterior es la colocación de un injerto graso con la finalidad de evitar un encefalocele pontino por la ausencia de clivos en esta región nuestra evolución ha sido este, en 2007 iniciamos la remoción endoscópica de meningiomas de tuberculo celar. para 2010 introducimos esta técnica para excesión de neuroblastomas CADIC-C -C. En 2011 iniciamos la, la resección de meningiomas del surco olfatorio. Para 2013 estábamos tratando tumores de mucho mayor tamaño. En 2018 hicimos un análisis de la función visual en meningiomas del tubérculo celar. Y para 2019, viendo nuestros resultados quirúrgicos, abandonamos la técnica endonasal endoscópica para meningiomas del surco olfatorio. En 2020 iniciamos la resección de meningiomas clivales. En 2021 reportamos nuestras técnicas combinadas y actualmente, en el año pasado, pues un debate internacional sobre el empleo de técnicas endonasales endoscópicas para meningiomas, en donde el futuro puede ser prometedor para meningiomas de tubérculo celar, en los cuales reúnen las características de ser un tumor central sin encasillamiento arterial y de un tamaño moderado que nos permita un manejo adecuado y poder ofrecer un Simpson-1. La ventaja va a ser mejores resultados visuales en los pacientes. ¿El futuro cuál es? Pues obviamente adentrarnos, como en el caso de este paciente, un meningioma clival central en el cual un abordaje transclival medio e inferior nos va a permitir a nosotros acceder en forma directa a la región del implante tumoral. Y hay que entender perfectamente, esto es para meningiomas clivales, no para meningiomas petroclivales, que es una patología completamente diferente. Los meningiomas clivales son relativamente infrecuentes, la mayor parte de las veces tienen un componente petróleo muy importante, pero aquí vemos, abriendo la dura madre, una lesión completamente vascular, ya una vez que hemos logrado la devascularización temprana, y entonces iniciamos la descompresión de la lesión tumoral con la finalidad de liberar eh, la circulación posterior, vemos aquí la arteria vacilar, algunas adherencias aracnoideas fibrosas, que podemos disecar en forma apropiada para que al final del procedimiento tengamos las vertebrales, AICAS, la arteria vacilar y hacemos una reconstrucción multicapas. Entonces creo que tubérculo cilar y meningiomas crivales podría ser el futuro para el tratamiento de algunos meningiomas de esta región. Una reconstrucción multicapas con el injerto de, de tejido graso que habíamos comentado para lograr una reconstrucción adecuada y colocar obviamente un colgajo pediculado no septal que nos cubra todo nuestro defecto aquí la tomografía postoperatoria de este caso y obviamente todo esto es un trabajo de equipo quiero agradecer al doctor Jorge Aragón Berraquis, al doctor Ricardo Mer Magaña quienes eh, forman parte de nuestro equipo y pues también me eh, ameritan un reconocimiento particular eh, creo que la selección del abordaje requiere un adecuado conocimiento anatómico y sobre todo una curva progresiva de aprendizaje se requiere una cuidadosa selección de los pacientes para cada una de las técnicas no hay una técnica específica para para cada, para cada eh, patología. Siempre tenemos que hacer nosotros este, una individualización de los casos para eh, eh, seleccionar qué técnica es mejor para cada paciente. Si vamos a utilizar técnicas endonasales endoscópicas, una reconstrucción multicapa con uso de colgajos vascularizados y alternativas de material autólogo es in indispensable. Y obviamente eh, la técnica endonasal endoscópica está limitada para lesiones que presentan una extensión lateral importante y para ello tenemos todo un arsenal de técnicas transcraneales convencionales de mínima invasión o técnicas de base de cráneo que nos permitan la remoción completa de la lesión. Siempre debe prevalecer un juicio clínico agudo y siempre que sea para beneficio del paciente y no para adornar nuestras pláticas este, en un momento determinado, ¿verdad? No sé si existe alguna pregunta. Este... Estoy a su disposición. Muchas gracias. Doctor Amador, muchas gracias por la excelente exposición. ¿no? Yo creo que ha sido bastante claro con los, con los temas, más que todo haciendo hincapié en la necesidad ¿no? de, de cómo ir desarrollando la, la práctica clínica diaria. O sea, eh, es decir, ir ganando experiencia con cada uno de los procedimientos. Yo creo que quienes eh, nos dedicamos a hacer eh, cirugía de base de gran endoscopía, eh, casi la mayor parte hemos iniciado con la, con la, la técnica más habitual, que es la resección de, de adenomas hipovisarios, y luego ah. con el tiempo, pues cada vez que vamos uh, mejorando. Una de mis preguntas sería, por ejemplo, uh, en este caso, antes de abrir el debate, si ha visto o no alguna diferencia, por ejemplo, en la utilización, no estamos hablando de la de la colocación de multicapa, reconstrucción entre esas cosas. ¿Qué diferencia ha visto, por ejemplo, en el uso entre el tejido adiposo y el, te y el tejido muscular, eh, en cuanto se refiere a características de re retracción que existen? Sí, yo, yo no ocupo tejido muscular. En, en mi reconstrucción multicapa se ocupa un sustituto dural que colocamos este inmediatamente adyacente a la aracnoides Encima de esto, un colgajo libre de fascia lata que obtenemos del, del paciente. Y después de esto, colocamos un fragmento de hueso a manera de, de crear un, un gas, como lo describe Tedo Schwartz. Y encima de esto, colocamos el colgajo pedicular no septal. Ocupamos el músculo en, en caso de sangrados. Ahí sí ocupamos un, un, un fragmento de músculo que colocamos directamente sobre el, el defecto, ¿no? Entonces... Eh, Concerniente a la retracción de los, de los tejidos que estamos empleando, es importante que en la colocación del colgajo pediculado no tal tengamos una orientación adecuada del colgajo. Si nosotros torcemos el colgajo, podemos condicionar la necrosis del colgajo. Y entonces el colgajo lo que hace es que se retrae y lo que originalmente estaba cubriendo el defecto, ahora ya se encuentra este, por debajo y no nos permite eh, una adecuada cicatrización. Y obviamente, una fístula de líquido zafarorraquídeo, ¿no? Dentro otro de, lo, otro, de todas las mismas técnicas, ¿no? o sea, la, la, la utilización de diferentes materiales de, de sellamiento, ¿no? entre por ejemplo, uno de ellos decimos el tisucol. Sí. Eh, entre el tisucol eh, y por ejemplo ahora mismo se utilizan los, los hiperconcentrados de, de, de plasma, ¿no? los ricos en fibrina. Sí. Eh, ¿Qué ventajas hay entre la uno y el otro? ¿Hay alguna experiencia en que nos pueda decir que... Eh, el uso del, eh, de, de los sellantes como tizucol es suficiente frente a los, a los modernos, hasta cierto punto autólogos, ¿no? Sí, claro. Eh, la ventaja es obviamente que son autólogos, ¿no? Se, 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 dice, se requiere de un equipo que nos pueda preparar este, el concentrado, ¿no? Y yo lo que he visto particularmente útil con los selladores nuevos, por ejemplo, con el Duracil, eso sí, sí realmente representa una diferencia en cuanto a la técnica eh, de reconstrucción. Nosotros con Tizucol o Beriplast, lo que hacíamos era colocar una, una, una malla de gel foam y encima de esto colocar una, una sonda de foley para, para mantener compacta nuestra, nuestra reconstrucción. Ahora con el Duracil, lo que hacemos es colocar el colegio pedicular septal, lo cubrimos con surgicel y entonces colocamos el Duracil en todo nuestro defecto y ya no colocamos una sonda, una sonda foley para, para mantener la. La reconstrucción en su sitio. Pues, eh, pues, excelente. Y más que todo, por ejemplo, me ha gustado la parte final y, y a ver si ya ponemos, abrimos los canales para discusión. Eh, por ejemplo, es, es importante hacer hincapié en lo que hizo al último, ¿no? o sea, la necesidad de, de conocer no solamente las técnicas endoscópicas, sino también las técnicas convencionales y en muchas ocasiones, cuando es necesario, la utilización de los abordajes combinados no sé, eh, vamos a ver eh, si hay alguna pregunta que nos indiquen alguien Carlos, del panel algún no. doctor, Balareso, doctor bueno, Sí, este, bueno, desde todo pues, doctor Amador, como siempre una excelente charla eh, si sí, hay unos puntos interesantes en, en la charla del de doctor Amador y es un concepto claro de que no todos los eh, meningiomas de la base de cráneo anterior la mayoría de ellos por no decirlo son necesariamente endoscópicos siempre cuando uno tiene este tipo de patologías dentro de la investigación preoperatoria y yo personalmente trato siempre de tener dos alternativas de abordajes y de tomando en cuenta la gran información radiológica que se me vaya a presentar a veces un pequeño detalle de una de un compromiso vascular o de que el meningioma, en el caso del tubérculo celular, tenga una invasión hacia el canal óptico que sobrepase la, 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 la parte lateral del canal óptico, ya la toma de decisión de hacerlo endoscópico queda totalmente descartada y tiene que ser abordado probablemente por un abordaje eh, mínimo invasivo también como los supraorbitarios. Porque sabemos nosotros que si hay un compromiso vascular realmente comprobado y un compromiso del nervio óptico en todas sus circunferencias, la posibilidad de una resección completa obviamente se manifiesta como no posible. Eh, lo ideal para nosotros es tener, en el caso de los tubérculos, de los meningiomas del tubérculo celular, pequeños, no menores de 2,5 centímetros. Laterales que se limite, preferible que estén incluyendo a, a la, al canal óptico. Esos son los ideales, son los ideales lo que quisiéramos tener todo, ¿no? El otro punto dentro de los meningomas del tuberculosis, y aquí hablando desde el punto de vista técnico, pues yo supongo que es una parte también de, de, de lo que hace el doctor Amador, más allá de toda la exposición del seno espenoidal, las áreas anatómicas que ya sabemos que hay en la parte anterior de, del seno espenoidal cuando nosotros hacemos la exposición del tubérculo celular eh, tratar siempre en la extensión lateral tener una exposición también del canal óptico de una parte del canal óptico en el caso de los meningiomas el control vascular que nosotros vamos a tener en el caso de las arterias oftálmicas en el caso de la hipofisaria superior las ciertas perforantes a veces ocurre que hay ciertas perforantes al sistema óptico que son eh, comprometidas por el meningioma del tubérculo celular. Y el déficit visual no necesariamente requiere ser por un desplazamiento del nervio óptico, sino por un proceso de isquemia del nervio óptico por esta, por esta falta de visualización de esas percolantes. Eh, en lo que respecta a la parte del de los planos efenoidales y sobre todo en la parte del, del bulbo olfatorio. Son muy pocos los casos que realmente yo he tenido, pero igual no creo yo que estos se suelen eh, beneficiar de manera superior al abordaje endoscópico que el abordaje transcranial. De pronto, tomaría en cuenta aquellos que, si yo veo en una resonancia edema perilesional, sabemos que tenemos meningiomas, en el caso de, específico en el caso de los meningiomas. Eh, de si yo tengo un menisco volfatorio donde yo veo un edema perilesional, edema cerebral perilesional un poco avanzado, significativo, y tiene los parámetros como para poderlos abordar de vía endoscópica, lo preferiría hacer por vía endoscópica y no por vía transcranial. Preferiría hacerlo porque tendría que acarrear mayor edema cerebral si lo hago por desplazamiento por, por vía transcranial. El otro punto, y con eso termino, es la parte de, de los sellantes. Y sigue siendo esto todavía un poco de controversia. No quiero hablar de la parte de las multicapas que nosotros, y ya comentó el doctor Amador, hay los sellantes autólogos y los sellantes sintéticos. La gran incógnita, ¿cuál de los dos es el que realmente no puede servir? Yo creo que aquí hay que sopesar. El, el más allá de todo lo que estamos hablando ya de lo que hacemos para para cerrar el defecto dural, tenemos que hablar nosotros es de el grado de tamaño o el tamaño del defecto dural que se tiene. Entre más grandes es el tamaño del defecto dural, mayor va a ser la incidencia de pístula Entonces, si queremos agregar un sellante en un defecto grande, el y eso es una de las preguntas que una vez hice a los promotores de estos sellantes. ¿Cuál es el tiempo de biodegradación que tiene el sellante autólogo del sellante sintético? La, el, sellante, el, el, la, el sellante autólogo, es decir, como el isucólogo, que creo que es el que le sacan del, del mismo paciente y le preparan del mismo paciente, la biodegradación del mismo es mucho más rápido que en el caso de los sellantes. Si yo tengo un defecto muy grande muy probablemente puede existir una posibilidad de un mayor riesgo de que haya una pístula en el caso de los sintéticos, pero se contrapone porque los sintéticos son más inflamatorios, producen un mayor grado de inflamación, aunque se biodegradan de una manera un poco más prolongada, en el caso del que, el, el que yo utilizo, que no quiero decir nombre comercial, pero hay uno sintético. Entonces, es un poco controversial, no sé qué dirás tú, este, doctor Amador, con respecto a esto del uso de los sellantes, en relación al grado de defecto dural que hay si realmente deberíamos de utilizar solamente los autólogos o los sintéticos deberían de ser tomados en cuenta también. Sí, sí claro, completamente de acuerdo con lo que usted pone, doctor Baresu. Este, Definitivamente los sellantes han tenido una evolución y, y en esta evolución hemos empleado nosotros derivados este, de cianoclilatos, hemos ocupado los selladores eh, sintéticos, no tenemos experiencia con los selladores autólogos pero este, con Enduracil sí tenemos una experiencia importante y con resultados muy satisfactorios. Ahora, hay, hay un punto importante en donde, eh, si quiero hacer énfasis, y esto lo aprendimos del de tratamiento de los estesio-neuroblastomas. Yo, yo era muy reacio a tratar los estesio-neuroblastomas por la ruta endorazal endoscópica. Sentía que no estábamos haciendo una reconstrucción adecuada del defecto craneal que estábamos dejando. Entonces, este, adoptamos la técnica, y creo que una cosa que nos está faltando a nosotros es colocar una interfase rígida entre el, 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 el compartimento intracraniano y las fosas nasales. Utilizamos una reconstrucción, vamos a denominarle blanda, con un colgajo pediculador septal, un fragmento de hueso, pero que no cubre por completo el defecto. Entonces, creo que quizá a lo mejor en un futuro podríamos emplear incluso mallas de titanio o mallas este sintéticas de PIC eh, para colocar eh, de forma endonasal, así como lo hacen este, las fijaciones de columna ahora, ¿verdad? Introducirlo y fijarlo a, a, al defecto con la finalidad de aislar por completo esta cavidad, ¿no? Creo que eso podría ser un futuro. Ahora, un punto de controversia importante es las indicaciones para el tratamiento de un tumor. Decimos un tumor pequeño que podemos quitar por la nariz. Sin embargo, por eso les presenté un caso de un tumor muy pequeñito. En el cual hacemos una cirugía transcraneal, un abordaje supravital lateral de cinco minutos. Entramos, quitamos el tumor en forma prácticamente este, rápida. Y entonces decimos cuál podría ser el beneficio de una técnica endonasal endoscópica en este caso. Y creo que usted ha comentado eh, con mucha certeza algo que ya venía diciendo el profesor Pernés que hace muchos años. Tenemos un meningioma parasagital en el, hemis en el hemisferio del lado izquierdo. Entonces, el cerebro alrededor del lado izquierdo está completamente dematizado. El profesor Pernesky proponía hacer un abordaje contralateral, hacer el manejo del implante en un en área sana, que no esté inflamada, y a través de esa área quitar el meningioma del otro lado. Y es precisamente lo que se lo que está pro, proponiendo, ¿no? Un paciente que ya tiene un daño encefálico por compresión importante, por eh, compromiso venoso, por invasión pial obviamente una técnica endonasal nos va a permitir tener un manejo más gentil con el tejido encefálico y eso se demuestra tanto, digo, sería el equivalente al uso de retractores, ¿verdad? O sea, hacemos retractores, hacemos cirugía transcranial y con la técnica endonasal endoscópica pues es al contrario. O sea, estamos aliviándole la presión al encéfalo sin siquiera haber, haber visto el encéfalo muchas veces, hasta los estadios finales de la disección, ¿no? Entonces creo que esa es una parte muy, muy importante que comentó usted. Así ¿no? es, así es, así es. Sí, efectivamente, por ejemplo, en cuanto a, al uso de este de los tipos de sellantes sintéticos o los autólogos, por ejemplo, yo, muchos de nosotros, yo me imagino que habremos tenido eh, eh, la, no tanto la oportunidad, sino la necesidad de hacer... Eh, Revisiones quirúrgicas cuando hay un fallo en el taponamiento de las posas basales, cuando vemos fuga de líquido yo, Por ejemplo, con el, con el tisugur me he llevado oh, en una o dos ocasiones grandes sorpresas ¿no? cuando se hace el, el taponamiento, sellamiento adecuado con la extensión de la, del material en toda el, la, la, la entrada del, del campo quirúrgico y cuando se le hace la revisión. Hay, hay una especie de retracción, por eso mi pregunta cuando uh, daba al inicio era uh, si había visto este tipo de comportamientos, o sea, no la, no la degradación, sino la retracción de la, de la extensión del, del, del material de sellante. A mí, en realidad, por ejemplo, yo desde que utilizo, eh, yo normalmente ahora utilizo el, el material, el sellante autólogo, de momento me va bien, no he tenido complicaciones. Pero bueno, o han sido años de, de, de ir eh, probando, utilizando diferentes tipos de sellante también, ¿no? Doctor Salazar, eh, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, doctor Yumi Wano, muchas gracias, doctor Vargaso, por la invitación. Y profesor Juan Luis Gómez, pues siempre felicitarle por esas charlas magníficas que usted da, realmente siempre para nosotros es un privilegio poder asistir realmente a esa destreza quirúrgica que usted tiene, pues y obviamente siempre nos motiva a seguir en este campo de la endoscopía, a seguir aprendiendo, a seguir practicando. Eh, realmente, poquitos comentarios realmente, yo creo que se ha dicho lo importante realmente en relación a, a todo lo que han dicho de los distintos tipos de, de sustancias que podemos usar para hacer taponamiento, realmente yo al menos no no tengo o no he visto un estudio que se, pon, que se compare cada una de estas sustancias, por ejemplo, en el grado de... de, de de, 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 de pegue, el grado de adhesión que tiene, por ejemplo, cada una de las sustancias al músculo, a fascia, al, al mismo colgajo nasocetal, que sería un tipo de estudio interesante porque muchas veces, claro, como bien nos ha dicho el profesor Amador, Schwartz hace el gasket seal de una manera específica, el profesor la hace la otra, muchas veces utilizan MedPor también ahí para poner en la silla turca. Entonces, claro, si uno va comparando el tipo de, de pegamento y sustancia, puede hacer que... Encontremos que la misma sustancia, por ejemplo, cuando ponemos grasa y ponemos ahí un sellante, sabemos que muchas veces el sellante no es para que se quede totalmente pegado, sino tal vez para dejar un poquito la grasa ahí media, media sujeta. Muchas veces sabemos que la grasa intracelar en algunos estudios reporta fibrosis, en otros estudios reporta más bien base de cráneo en los abordajes petrosos anteriores, etcétera, que muchas veces es indispensable y obligatorio usar esa grasa. Muchas veces que mantienen los tejidos, entonces me parecería que eso sería la motivación de un estudio para justamente tener un, un grado científico de saber qué grado de adhesión hay con estas sustancias. Por otro lado, otra pregunta al profesor: sabemos que en estos meningiomas del tubérculo será tubérculo muchas veces siempre uno intenta la resección completa y total, y muchas veces en algunos casos el tallo hipoficiario puede estar tomado. Mi pregunta, profesor, en estos casos, ¿usted sacrificaría el tallo hipoficiario para evitar una, una posible recibida? Porque sabemos que eventualmente el paciente lo más probable es que ya tenga sus déficits neurológicos, probablemente quede con déficits neurológicos endócrinos, y uno podría pensar que una mayor descompresión permitiría una mejor descompresión del chiasma, recuperación de la visión. Entonces, me gustaría saber qué, qué perspectivas, qué manejo utiliza usted en esos casos. Afortunadamente es infrecuente que eso suceda, pero este, en cranofaringiomas lo hacemos, ¿no? Pero habitualmente el paciente con cranofaringioma que ya se presenta con diabetes insípida y un panipopititarismo, pues este, ya, ya es parte de su patología, ¿no? Sin embargo, en el caso de meningiomas, eh, la mayor parte de las veces los pacientes se encuentran íntegros en ese sentido. Entonces creo yo que eh, no, no valdría la pena y quizá a lo mejor deberíamos de reconsiderar la técnica y emplear una técnica transcranial, por ejemplo, eh, para poder permitir el, el manejo adecuado de esa parte del tumor. Creo que sí, sí estamos ya ahora en un manejo multidisciplinario y podríamos decir, dejamos un fragmento de tumor para tratarlo con radiocirugía, pero estamos hablando de fragmentos de tumor milimétricos, ¿verdad? Eh, que, que podemos mantener incluso en vigilancia porque lo más probable es que ese tumor ya se encuentre devascularizado. Entonces, serían, serían eh, situaciones muy individualizadas, ¿no? Quería comentarles, eh, hay reconstrucciones entre comillas baratas y los latinos somos muy muy este, ingeniosos. Cuando salieron las espumas hemostáticas como el surgifro, Surgifan, etcétera, eh, eran muy caras en México y lo que hicimos nosotros fue tomar un rallador de queso chiquito de cocina y rallar el gel foam, meterlo en una jeringa con solución salina o con la trombina del tisucol y ponerlo eh, como espuma hemostática. De la misma forma, eh, en algunas veces hemos tenido la necesidad, por falta de recursos, de realizar una reconstrucción entre comillas barata. Y aquí empleamos eh, colgajos de fascialata, colgajos grandes de, de tejido adiposo para hacer la, la, la reconstrucción. Y en defectos pequeños hemos tenido excelentes resultados. Eh, creo que para defectos de la de anterior sí importantes, eh, pues definitivamente no. Pero tenemos el recurso de emplear el colgajo periculado de pericrán, ¿no? Este. Muchas gracias, profesor. Sebastián, gracias. ¿quiere hacer un comentario? Eh, buenas noches, buenas noches con todos. Primero que nada, este, felicitar al, al, al doctor Juan Luis por su excelente charla. Eh, y realmente algo que... Que, que nos hemos acostumbrado en esta pandemia a que muchos webinares y algo que parece rutinario realmente no lo es. Y yo quiero felicitarle por esta extraordinaria charla, porque realmente lo que acabamos de ver pues, no, es, no es de todos los días. Y yo quiero resaltar un poco este lo que nos comentó ¿no? en sus diapositivas: de esta, la curva de aprendizaje y, y el ir pasando de nivel a nivel en cuanto a complejidad en cirugía endoscópica. Eh, ¿Por qué? Porque a, a veces se da también el abuso, ¿no? De, de empezamos a operar un adenoma, dos adenomas y pensamos que vemos un meningioma, ya lo tenemos que sacar por endoscopía. Yo creo que es muy importante respetar este, este, el aprendizaje que vamos a tener y los grados de complejidad. Y otra cosa este, importante que mencionó es individualizar los casos este, uno por uno, ¿no? ¿Cuál debe ser operado por vía transcranial y cuál debe ser operado por endoscópica Y obviamente para decidir operar viendoscópica se necesita una experiencia y la experiencia que tiene el doctor pues es impresionante realmente y yo me siento un privilegiado de, de haber sido parte de, 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 de esta experiencia al, al, al inicio en el instituto. Yo le, le agradezco muchísimo por los conocimientos que nos da y felicitaciones nuevamente. Eh, y un comentario nada más en cuanto a esto de los sellantes, lo que ya dijo Byron. Eh, realmente, para minimizar el riesgo de fístula postoperatoria, el sellante lo que hace es contener nuestros, nuestra reconstrucción, contener un poco que no se nos mueva el colgajo naceptal o, o el sustituto dural o fascia lata. Real, realmente no debemos poner nuestras esperanzas en el sellante si es que no tenemos una, una reconstrucción adecuada. Eh, realmente nosotros también por situación de costos utilizamos muy poco y lo, lo más importante es hacer un colgajo no tal que no quede a tensión, ¿no? Porque a veces si queda tensión luego puede retraerse o metrosarse. No es importante que el colgajo quede holgado, que quede que eh, tape todo todo el defecto dural. Y, y algo que nosotros nos ha dado bastante buen resultado es colocar grasa, ¿no? La grasa nos ayuda un poquito a contener. Nosotros lo que hemos hecho es colocar sobre estos Surgispon que es es un, un es como un SurgiFlow pero de origen hindú, 10 veces más más económico. Entonces nosotros utilizamos esto para para ayudar a contener un poquito el colgajo y la grasa y nos ha dado un resultado bastante bueno. Este es el único comentario que quería dar y nuevamente. Un agradecimiento y una felicitación a, a mi maestro. Un abrazo. Muchas gracias. Saludos. Este, muy bien. Este, solamente un, un pequeño detalle eh, como, eh, con respecto al compromiso del, del tallo pituitario en los meningiomas. Eh, eh, más bien, que los meningiomas de la crinida posterior es dolor con una, una <tSC1> extensión superior. O supracelar pueden comprometer más el tallo pituitario que en, lo, en los casos de los meningiomas del tubérculo celar. Ahí yo evito mayor relación posiblemente con un efecto compresivo sobre el tallo pituitario. Y el otro punto, una parte que yo personalmente lo, lo, lo trato de hacer, es tratar que la, la... el pegante biológico sea utilizado lo menos posible. Hay veces cuando recién se comienza este tipo de técnica, el terror de las pistas hace que se comete el error de que por cada capa ponen sellante biológico, por cada capa ponen sellante biológico, por cada capa ponen sellante biológico. Eso es una locura. Entonces, eh, como lo dijo Sebastián, una buena un buen eh, buenas capas de con con de, de madera adherible, la la facialata, grasa, si, si es necesario, pericráneo o, o lo que sea, de acuerdo a, cada, a cómo nos hemos nosotros acostumbrado a hacerlo. Entonces, pero el sellante, dejarlo al final, no cometer el error de que en cada capa poner sellante, porque eso lo que hace es que no exista una muy buena adherencia y neovascularización y que se pegue bien el, el, todo ese, ese, esa, ese, ese, ese sellante, hemos dicho, ese, esas capas que hemos... De, que hemos colocado nosotros ahí. Y el otro asunto que es muy importante también con respecto a la grasa, estoy de acuerdo, a veces también, o inicialmente, utilizaba bastante grasa, actualmente solo que en lo que es la parte de, yo personalmente utilizo más en lo que es la, la, el abordaje transcribal, sobre todo por el temor del encefalocel pontino, es lo que habitualmente hago, pero sí, les valedero la grasa también. Se considera que la grasa se adhiere más rápidamente que la pasia lata. Entonces, sí considero que es una de las cosas que también debería pensar. Todo dependiendo del, del tamaño del defecto dural. Eso es lo, lo básico para determinar cómo vamos a, a, a abordar la reconstrucción. Nada más, ese es mi comentario. Tenemos otra pregunta por ahí. Sí, parece, parece que el doctor Aragón tiene una pregunta. Doctor... Eh... ¿Qué, qué, tal? Eh, ¿Qué tal? Muy buenas eh, tardes. Eh, no, na nada más quería eh, agradecer al doctor Gómez Amador por la eh, maravillosa plática que nos ha dado y quería agregar nada más que desde la perspectiva histórica en, en el tiempo se han ido explorando muchas veces las técnicas eh, de todo tipo, ¿no? obviamente desde, por ejemplo, con, con Walter Dandy, la descompresión microvascular de la fosa posterior que se abandonó y después se volvió a recuperar. Creo, creo, creo que esto es algo que es muy proclive a que pase eh, en general con cualquier técnica y como bien decía el profesor Gómez Amador, eh, vemos cómo se ha ido abandonando eh, la utilización de, de los abordajes endoscópicos endonasales para lesiones muy rostrales del piso anterior debido a, a la practicidad que, que ofrecen los, los abordajes microquirúrgicos. Sin embargo, eh, conforme vayamos evolucionando en el tiempo, pueden venir nuevos eh, descubrimientos que puedan hacer que retomemos. Eh, técnicas que antes eh, pues se fueron prefiriendo abandonar ¿no? entonces una de las enseñanzas más grandes que creo que nos deberíamos de llevar y que bien dice el doctor Gómez Amador es que no hay que per perder esa perspicacia y esa eh, como eh, ingenio para seguir innovando en, en las técnicas y explorando nuevas eh, oportunidades ¿no? que va ofreciendo esta relativamente moderna ciencia que es la neurocirugía, nada más eso gracias eh, muchas gracias, eh, una pregunta para el para el doctor Gómez Amador, mm, dice, eh, excelente presentación, mucha, muchos conceptos valiosos, recalcando o lo de, la, de contener el flap eh, nasoceptal. ¿Algún comentario con el uso de la sonda Foley como contenedor en el puesto operatorio? Sí. ¿Y ¿Cuál sería el abordaje de la, eh, de la reconstrucción en los casos de reintervenciones cuando no existe la posibilidad de colgajo nasoceptal? Sí, claro. Eh, con respecto a la sonda Foley, esta la empleábamos eh, antes del de advenimiento del Duracil y la sonda Foley la introducimos por una fosa nasal, la pasamos por el defecto eh, del, del, del septo nasal posterior, colocamos el globo inmediatamente enfrente del defecto y entonces inflamos el globo. ¿Qué complicaciones hemos tenido con la sonda Foley? Cuando descubrimos los conductos ópticos y que dejamos este, los, los nervios ópticos en visión directa, o cuando tratamos lesiones clivales en donde el sexto nervio craneano se encuentra eh, prácticamente descubierto, hemos podido, te, eh, tuvimos un paciente que tuvo un déficit este, visual importante en el periodo postoperatorio. Desinflamos la sonda un centímetro y el paciente recuperó la visión. Entonces, eh, la, el uso de la sonda folio no está exento de complicaciones y tenemos que ser cautos en su uso. Este, con respecto al abordaje en casos en donde no tenemos eh, la posibilidad de colgajo nasoceptal. Cuando no tenemos colgajo nasoceptal, podemos emplear otros colgajos eh, nasales pediculados de cornete medio, de cornete inferior, del piso de las fosas nasales, o este, podemos emplear colgajos libres, colgajos libres de mucosa del cornete medio, podemos emplear colgajos libres de fascia lata, ya comentó el doctor Valareso el empleo de colgajos autólogos de tejido adiposo. Entonces pueden ser nuestras alternativas y obviamente también no, no desdeñar eh, la técnica del colgajo pediculado de pericráneo o incluso colgajos pediculados de fascia temporoparietal cuando tenemos eh, abordajes más laterales. ¿no? Excelente. Ah, ah, ¿Dentro del panel alguien más que algún comentario o alguna pregunta? Pues el momento adecuado, ¿no? De, de, de exponer nuestras dudas. Eh, y también, ¿por qué no? La, Añadir la comentarios en esta excelente charla. La ¿Sí? sonda de poli también puede producir necrosis del plasma sostetal. Hay casos reportados. Sí, Actualmente... cuando Perdón. Sí, cuando, cuando está mucha presión el globo. Sí, exacto. Está, eh, eh, se está dejando ya el, el, el uso de. Del, 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 del balón, así es, de la zona. ¿Un doctor Salazar. Sí, una, una pregunta, profesor. Realmente, eh, hace más o menos 2013 así, cuando salió el gasket, seal la de, de Schwartz, él usaba bastante fascia lata, ¿no? Ahora yo veo que él ha cambiado, ya no utiliza fascia lata, porque, bueno, claro, dejarle, principalmente en mujeres, la incisión de fascia lata, pues obviamente no era, no era bonito, no era estético. Y comenzó a usar estos materiales de heterólogos. Yo no sé si en su experiencia el usar un material de heterólogo aumenta el riesgo de infección que usar, por ejemplo, fascia lata o, por último, coger una pequeña incisión de fascia temporal que también se podría hacer, dejar preparado antes de, de la cirugía, cogerle ahí una pequeña fascia temporal y utilizarla. Entonces, no sé en su experiencia el riesgo de infección de un material heterólogo un autólogo, ¿cómo, cómo está? No, no hemos tenido diferencias en, en cuanto a procedimientos eh, infecciosos. Lo que sí te puedo mencionar es que eh, al inicio de nuestra curva de aprendizaje decíamos, ah, no tenemos un gran defecto, vamos a colocarle un drenaje subaracnoideo eh, para evitar una fístula. Y esos pacientes eran los que nos hacían la infección. Infecciones primarias en, en eh, reconstrucciones este, complejas, eh, afortunadamente no, no tenemos. Prácticamente las tenemos relacionadas al empleo de drenaje subaracnoideo lumbar. Eh, yo creo que este, hay, hay muchas alternativas, ¿verdad? Eh, la fascia lata, eh, hay, por ejemplo, algún hospital aquí en México, en Guadalajara y en Monterrey, que utilizan fascia lata de cadáver, que es una alternativa excelente. Nosotros no la tenemos disponible, pero este, podría ser una opción. Y la idea que tienes de, de la, la fascia temporal creo que es excelente. Esa nunca la hemos probado y creo que es un abordaje muy rápido, poco invasivo, no deja cicatriz y creo que es una alternativa excelente. Muy, muy, muchas gracias por el comentario. Sí, no, gracias o sea, este eh, el tipo de, de obtener los tejidos siempre también hay que, hay que ver las repercusiones en la, en, en la estética y, y la verdad. Yo, por ejemplo, no podría comentar nada acerca del uso de la sonda de Foley, ¿no? Porque, por ejemplo, durante toda mi práctica nunca he utilizado sondas de Foley. Yo siempre he utilizado los, eh, los tapones nasales, eh, la, la, las tiras de merocel problemas, no los he tenido hasta ahora, pero bueno, o como siempre ah. dicho, son, son experiencias que se, que se van dando. Ah. Y, se van a, y se van aprendiendo. Lo que sí, por ejemplo, yo casi siempre eh, me ha quedado esa experiencia, ¿no? la, 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 la diferencia en los en los sellantes, tanto la, la, el, en las velocidades de retracción, y también, por ejemplo, siempre se ha hablado de que cuando utilizamos uh, el tejido graso o el tejido muscular, probablemente el tejido muscular tiende, tiende a tener mayores probabilidades de, 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 de necrotizarse, ¿no? Dado que es un, una estructura vascular en ese, en ese aspecto, ¿no? Y como decía el doctor Salazar, habría que buscar eh, tal vez la posibilidad de, de ver un proyecto, ¿no? En el que se pueda hacer un estudio analítico verdadero acerca de las características de cada uno de estos tipos de sellantes que, que sería excelente otra de las grandes ideas que decía el doctor Gómez Amador es, es buscarnos no esa esa, esa, esa eh, durante eh, la reconstrucción de la de la base de cráneos buscarnos algo algo si no sólido semisólido no que no quede tan blando esa esa reconstrucción eh, Cómo podemos lograr eso? No, el problema grande que tenemos es, 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 es el orificio de, de entrada, el orificio de, de, de abordaje que no nos permite meter mayor cantidad de materiales. Eh, ya, ya querría ver, por ejemplo, algún tipo de material que se pueda utilizar, no tipo tipo cemento acrílico que se mete con una jeringa y que se pueda hacer, pero que no produzca tantos daños, no no tenga esa esa, esa lesión térmica que tiene. Eh, seguro que en algún momento se podrá llegar a encontrar algún tipo de, de técnica o de material que pueda cumplir con ciertas características y que nos pueda brindar hasta cierto punto una posibilidad de obtener una, una buena reconstrucción, si no sólida propiamente dicho, pero al menos unas emisorias. Claro, un, un comentario: eh, en algún tiempo, al principio, empleamos mallas de polipropileno, las que ocupan para la reparación de las hernias abdominales, y cortábamos la malla es un material semirrígido y lo ocupábamos prácticamente en región celar. Y lo que vimos es este, que produce una gran fibrosis. Entonces, es un material muy bueno, pero si tienes que hacer una reintervención, es una de las, de las pesadillas más terroríficas que, que te puedes encontrar en cirugía nasal, ¿no? Pero podría ser una alternativa, ¿no? En un momento dado. Eh, sí, más que todo, o sea, ya, que, ya que comentas acerca de la de de si un paciente requiere o no requiere de alguna reintervención o no, ¿no? Yo, por ejemplo, hace, un, hace dos, tres años eh, tuve un caso de, de una recidiva o supuesta recidiva de eh, macroadenoma pisario productor de hormona de crecimiento en la que durante el procedimiento quirúrgico se... se a la apertura de la, de la pseudocápsula salió una, un gran contenido de material purulento, ¿no? Y la decisión o la pregunta es, ¿hasta dónde llego? ¿Qué hago en este momento? evacuo solamente el material purulento o, o me extiendo a quitarle la, el, el resto tumoral, eh, poniéndole en riesgo que el paciente pueda tener una, una, una meningoencefalitis en, eh, en ese momento, ¿no? O sea, eh, son cosas que, que en realidad, o sea... Dan mucho que, que, que preguntar, eh, mucho que, que decir o pensar. Yo, por ejemplo, en este caso lo, lo, lo que hice es evacuar completamente todo lo que es el, el material purulento con el, el material necrótico juntamente sin producir ningún daño en la, en la pseudo capa que se produjo y dejando el, el, el tumor ahí porque o sea, corría muchos peligros de que pues, esa, ese proceso de hecho se pueda extender. Allí, por ejemplo, nosotros presentaremos un caso clínico en uno de los congresos de este caso, porque al final, con, que, con la, porque la, la cirugía mía hubiera sido la tercera cirugía de revisión, y ya se hablaba anteriormente de que había hecho una físula de líquido cefalorraquídeo, ¿no? o sea, cuán invasivos debemos ser en estos casos. Bueno, de, definitivamente acromegalia es, es, un, es un, este, un capítulo completamente aparte y la cirugía sí tiene que ser muy radical, ¿no? Hace algunos años en Vancouver dis, discutíamos en el Congreso de Base de Cráneo sobre qué hacer cuando encontrábamos estas incidencias intraoperatorias y, por ejemplo, la presencia de, de material purulento, etcétera. La recomendación era seguir adelante, ¿no? este, Muchas de las veces es moco atrapado dentro del seno, pero que se encuentra séptico, ¿no? Entonces, este, podríamos en un momento dado continuar el procedimiento quirúrgico. Acromegalia, creo que representa un reto, particularmente aquellos casos que tienen invasión del seno cavernoso, o por lo menos de la pared lateral del seno cavernoso, y, y en el componente supracelar, pues prácticamente nos obliga a realizar una, una remoción del tumor extracapsular con la finalidad de ser muy radicales en el tratamiento. Obviamente, esto implica una fístula de líquido cefalorraquio de alto gasto. Y en el mejor de los casos, este cisternal y en muchos de los casos, ventrículo cisternal, que requiere, pues obviamente, una reconstrucción multicapas, ¿no? Va, va implícito en el riesgo, ¿no? Y creo que entra dentro de este grupo de, de pacientes que todavía tenemos con 5% de, de fístula de líquido cefalorraquídeo a pesar de una reconstrucción minuciosa. Entonces, este acormegale sí definitivamente requiere un tratamiento radical, ¿verdad? Así es. Ok. Bueno, uh, vamos a ver eh, si no tenemos más preguntas, comentarios. Yo creo que agradecerle al doctor, al profesor eh, Gómez Amador por su excelente charla el día de hoy. Yo creo que merece un aplauso de todos nosotros. ¿eh? Así es. Muchas gracias y un aplauso para el doctor Valareza por la excelente organización, <laughs> la, la idea de tener este curso tan importante. Ok, ok. Gracias a Gracias a Carlos gracias para moderando, Barbara para venir, Juan para eh, presentación excelente, Jorge y Sebastián. Es un buen uso de Zoom, esta charla, buen uso. Aquí nos, vemos, gracias, nos, vemos nos vemos en una semana. Nos vemos la próxima semana. Salvador, muchas gracias. No, no, a Pero, hasta luego, muchas gracias.